Chavarría es abogada, costarricense, profesora universitaria y especialista en derecho electoral, derechos humanos y derechos de las mujeres. Desde diciembre de 2021 ejerce como presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, de donde es magistrada propietaria desde el 2005. Previamente ocupó la vicepresidencia de este tribunal durante 12 años, tras la renuncia del magistrado Luis Antonio Sobrado, quien fungía como presidente del tribunal. El resto de magistrados la eligió como presidenta el 16 de diciembre de 2021, siendo la primera mujer en ocupar el puesto de la presidencia en los 72 años de historia de la institución. El 20 de febrero de 2023, la Corte Plena la reeligió por unanimidad para el nuevo periodo de 8 años. En el año 2018 publicó el libro Mujeres y Derechos Políticos Electorales, Costa Rica, 1988-2018. Y le damos la más cordial bienvenida. Yolanda Bertozzi Barrantes, costarricense, estudió en el Colegio Superior de Señoritas. Posteriormente se graduó con honores en Teología y en Derecho de la Universidad Latina. Se especializó en violencia de género. Ha sido consultora en el Poder Judicial, en PANIAMOR y en la Unión Europea. En la Universidad para la Paz ha sido profesora, investigadora, abogada, litigante, consultora, promotora de derechos, educadora popular y activa social. Pionera en los derechos de la mujer del Ministerio de Justicia, así como en la implementación de perspectiva de género en el Poder Judicial. También logró obtener los primeros asilos políticos en Estados Unidos por violencia doméstica en Coachupanqui. Destacada en su trabajo con organizaciones de mujeres en proyectos de desarrollo en América Latina, donde ha recibido varios reconocimientos. Fungió en Refugio Colmenares, Colmena de las Mariolas, en el Caribe costarricense, como una forma de resistencia a la sociedad del consumo y el calentamiento global. Bertozzi ha escrito gran variedad de artículos especializados de opinión en periódicos, revistas y medios digitalizados. Ha participado en diferentes talleres literarios, como en Voces de la Prosa Nacional y en múltiples recitales. Actualmente parte del grupo literario Namay y forma parte de la Asociación de Escritores Costarricenses. Es miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es fundadora, presidenta del colectivo Feminista en Resistencia. Actualmente preside la Asociación de Alfabetización y Literatura. Escribe poesía, relato, y su primera novela se titula Las heridas en el corsé, la cual ha tenido buena acogida entre el público y la crítica. Albertina Alfaro Chinchilla, 30 años de trabajo en liderazgo comunal, ex regidora municipal, promotora y activista de los derechos humanos en Costa Rica y Mesoamérica, directora de COCO, Comité Regional de Salud Comunitaria, integrante de REMISOT, Red de Mujeres en Incidencia Social y Desarrollo de Costa Rica, miembro del Grupo de Trabajadores de SEDAW, presidenta de la Comisión de Participación e Incidencia Ciudadana del Parlamento Abierto, facilitadora en Economía Feminista y Solidaria. ¿Qué significa la constitución de la Liga Feminista el 13 de octubre de 1923, la que este año celebra un centenario? Bueno, muchas gracias, doña Marle, un gusto y un honor estar aquí con tres mujeres tan luchadoras y que hayan abierto brecha, hecho cosas tan importantes para las mujeres de nuestro país. Y más que para las mujeres, que por supuesto es nuestra ruta siempre, para la democracia del país, ¿verdad? Hay autores internacionales que dicen que una democracia sin representación femenina, ¿verdad? Las distintas áreas, no solo la representación política, que digamos es el campo del tribunal, ¿verdad? En el que yo más me he desempeñado, pero una representación en general societaria es una democracia deficiente, ¿verdad? Claro. Soy la mitad o un poquito más a veces, ¿verdad?, del planeta.
obtenido el derecho político de la representación, ¿verdad? El derecho del sufragio, empieza la pelea por muchos otros, muchos derechos, como nos ha sucedido, ¿verdad?, las mujeres costarricenses históricamente. Entonces, claro, es una efeméride que hay que conmemorar, que hay que celebrar también, ¿verdad? Porque esas mujeres fueron pioneras, recogieron deseos, ¿verdad?, luchas, esperanzas de muchas otras mujeres desde siglos atrás, pero ellas logran, ¿verdad?, de alguna manera poner el tema en la agenda política del país. Tema que desde entonces a la fecha sigue siendo todavía un tema político muy importante. Yolanda, ¿qué tuvo que ver el Colegio de Señoritas con este, en este caso? Bueno, el Benemérito Colegio Superior de Señoritas, decimos en la actualidad que fue la cuna del movimiento feminista del país. Y eso nos llena mucho de orgullo a las que somos sus exalumnas y sus egresadas. Porque el otro día alguien me preguntaba, ¿cómo influyó ese colegio en mi formación? Y yo siempre digo, bueno, ¿influyó por qué? Porque yo pasé toda mi adolescencia y los primeros años de la juventud en un colegio donde solo éramos mujeres. Entonces, si usted estudia en una Costa Rica bastante patriarcal, por decirlo de alguna manera, donde todas son mujeres, usted también adquiere como otra visión de la vida. ¿En qué sentido? En que las mujeres podemos, ¿verdad? Podemos. Y era el cuerpo docente, solo había un varón nada más en esos años. Pero estoy hablando de los 70s, final de los 60s. Solo había un varón de profesor y todas eran mujeres. Entonces, esa manera, imagínense en eso en el siglo XX, pero el Colegio de Señoritas empezó a final del siglo XIX. Entonces, fue una manera muy, yo diría, natural y espontánea de empoderar a las mujeres. De decir, ustedes, las mujeres, también tienen capacidad de estudiar, de razonar y de seguir estudiando. Entonces, la educación femenina llega a marcar un hito y el Colegio Señorita lo marca. Lo marca porque entonces cuando don Mauro crea ese colegio, a final de del siglo XIX y empieza el siglo XX, ahí es donde precisamente llegan a darse una serie de situaciones que es de convergencia mundial y nacional, ¿verdad? Porque el movimiento feminista logró cambiar el mapa político no solo de este país, sino del mundo entero. Y aquí, ¿cómo fue? Bueno, porque doña Angelita tuvo la oportunidad de estudiar en Inglaterra y en Francia. Entonces ella venía nutrida de otras ideas, de unas ideas más avanzadas. Y llega aquí y encuentra tierra fértil en el Colegio de Señoritas. Por eso es tan importante. Y yo creo que hasta ahora, casi, bueno, casi no, al siglo, al primer siglo del nacimiento, estamos como volviendo a reinterpretar qué significó la educación, en este caso media, y quedaba también un escalón para acceder a la educación universitaria de las mujeres. Estamos hablando los primeros 25 años del siglo XX. Claro, pero tal vez Martina tiene un poco de historia, ¿verdad?, de lo que pasó en el mundo y que toda esa ideología llegara. Bueno, como dice Bertossi, todo esto es precisamente traído desde Europa. Ángela, fue una de las propulsoras, diría que es la herramienta más fuerte el instrumento más fuerte dentro de toda esta historia, ¿verdad? El traer nuevas ideas, el encontrar mujeres fuertes también acá, el realizar, recordemos que acá las noticias llegaban a caballo, digamos, llegaban tres veces después. Entonces, el hecho de que ella trajera esa idea, que ya viniera concientizada, que ya viniera enamorada de ese tema, y llegar acá a exponerlo, y encontrar esas mujeres que también de mente abierta, porque en un país patriarcal, machista, donde las mujeres eran invisibilizadas por completo, ¿verdad?, que no había en ese entonces todavía educación para las mujeres, y las mujeres no salían de su cocina, decían, había que hacer la cocina como un palacio porque era el reino de la mujer. Entonces,
yo diría que esos pasos que dieron, porque no fueron unos pasitos, fueron pasos muy grandes que dieron esas mujeres, pues los trajeron de otro país, de otro continente, y aquí se caminó a un paso bastante lento, diríamos, para las que venían ya concientizadas, como Ángela Acuña, que venía de Europa y sabía que ya eso podía manejarse, pero aquí empezó en 1923, y hasta 30 años después se vino consolidando, ¿verdad? Entonces, es decir, esto es del camino, es un camino histórico, es un camino que hay que reconocerlo a esas mujeres fuertes, Ángela por haber traído la idea, y ese grupo de mujeres ahí dentro que quisieron seguir la lucha. Y aquí estamos viendo los frutos precisamente de ellos. Claro. Bueno, ahorita no tengo la fecha, pero también debemos recordar un poco lo que fue la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? De Olimpia, de Roach, que, bueno, ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Y por eso yo digo, bueno, nosotros también arrastramos una herencia de sangre, porque a veces dicen, por ejemplo, Costa Rica, ¿verdad? Que se ve así un poco, no es importante ir a votar, no lo voy a votar. Es las que tenemos conciencia y las que han ido adquiriendo conciencia, sabemos que eso que ha sido una lucha de sangre, ¿verdad? Que los derechos humanos nos fue robado y que tuvimos que volver a luchar por verdaderamente el derecho de la mujer, ¿verdad? Entonces, también debo de señalar que aún antes de que ella viajara a Europa, ¿verdad? Había movimientos e historias importantes en nuestro país alrededor del voto femenino, de la lucha por el voto femenino. Si nos vamos a la Constitución de Cádiz, por la negativa, la Constitución prohibía el voto expresamente para las mujeres y para las personas afro en 1812, ¿verdad? Y ya en las constituciones del país, 14 hemos tenido, esta es la número 14, creo que solamente una de Doña Clotilde de Quesada Obregón expresamente niega el voto a la mujer, aunque las demás no lo reconocen hasta el 49, que fue la de 1824, si no me equivoco. Varios expresidentes tocaron el tema, ¿verdad? Y también se reconoce la lucha de las mujeres en la dictadura, en el derrocamiento de la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? Que eso genera, entre otras cosas, un movimiento femenino muy fuerte que hace que don Ricardo Jiménez, en su campaña para su presidencia, creo que del 20 al 24, promete en la campaña el voto femenino. Don José Joaquín Rodríguez, en el discurso de Asunción de Mando, en 1880 y algo, dice que la mujer debería tener el voto cuando él asume como presidente ante el Congreso. Y don Ricardo lo promete en su segunda campaña. Pero después, por razones político-partidarias, como que no era muy conveniente el asunto y no se llega, a pesar de que él es el gran reformador electoral costarricense, ¿verdad? Porque a través de él obtenemos el derecho al voto secreto y se eliminan las elecciones de segundo y tercer grado. Lo cierto es que quedó debiendo en lo que respecta al voto femenino. Pero doña Ángela, en particular, si no me equivoco, doña Yolanda me corregirá, no había bachillerato en el colegio de señoritas. El único que tenía bachillerato era el Liceo Costa Rica, que era un centro educativo de varones. Entonces ella, siendo estudiante muy joven, aún antes de viajar a Europa, una lucha muy grande para que se le permita sacar el bachillerato en el Liceo Costa Rica. Creo que es la primera mujer que hace eso también. Entonces ahí había ya una... Una semilla que ella traía, ¿verdad? Una lucha como esa, ¿verdad? Una persona de 15, 16 años en ese momento, una mujer. Entonces, creo que fue tierra fértil, ¿verdad? Cuando llegué a Europa, trayendo todas esas ideas luego. Y ciertamente, claro, que la catapulta el movimiento, ¿verdad? Lo crea y lo empuja y logra ver los resultados años después. Sí, yo quería contar una breve anécdota que me pasó hace
Y la quiero contar porque las nuevas generaciones deben conocer nuestra historia, la historia de las mujeres y de la democracia en el país. Llamo a una X biblioteca, que no es la sede central, y pregunto que si tendrán algo acerca de la Liga Feminista, ¿verdad? Porque siempre una tiene que tratar de seguir, siempre hay algo nuevo que leer. Entonces me dice la muchacha, dígame una cosa, ¿la Liga Feminista jugaba en primera división o en segunda división? Dios, por favor. Y yo me quedé exactamente congelada, porque era una pregunta muy seria, ¿verdad? La que ella me estaba haciendo. Y me quedé con unos segundos congelada y me dijo, no, mire, la Liga Feminista fue el primer movimiento de mujeres en este país para que todas ahora podamos ir a votar. Claro, a ella le dio mucha pena, ¿verdad? Y me dice, no se preocupe, doña Yolanda, yo le voy a buscar. Y sí, efectivamente, como a las horas me llama y me dice, aquí le tengo ya unos libros, me encontré algunos libros, ¿verdad? Bueno, esa es una anécdota, pero es muy real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Liga Feminista no se estudia ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Es decir, no se conoce. Entonces, esa invisibilidad nos perjudica. ¿En qué sentido? En que la democracia puede ampliarse o puede restringirse. Y a veces vivimos momentos donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál estamos viviendo ahora? ¿Se está restringiendo o se está ampliando, ¿verdad? Y si la conciencia ciudadana, estamos hablando ahorita principalmente de las mujeres, no sabe ni su historia, ni qué fue la Liga Feminista, y una muchacha, ¿verdad?, con toda la ingenuidad del mundo, hace esa pregunta, y no fue hace mucho, ¿verdad?, fue hace como un mes, nos debe llevar a que, bueno, entonces tenemos también que volver los ojos a las mujeres a los currículos. ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué se está enseñando en la secundaria, en la primaria, en las universidades? Porque una muchacha que atiende una biblioteca se supone que tiene ya una cultura de educación superior. Entonces, eso me dejó a mí como con un espíritu, un sabor ahí de, bueno, sí, hemos hecho, pero nos falta tanto todavía por hacer para que esa democracia no venga a restringirse en algún momento. Y solamente la educación cívica, porque esto es lo que antes se llamaba, cuando estudiábamos en el colegio, educación cívica, que es muy importante. En referente al voto de las mujeres, habían tres movimientos que me gusta señalar porque a veces no lo hacemos explícitamente, que eran los liberales de la época, que fueron los aliados, los primeros aliados del voto a favor de las mujeres fueron los liberales, porque tenían unas ideas progresistas para la época. Las feministas, obviamente, con toda la alimentación que venía del mundo entero, ¿verdad?, de ese gran salto que hubo cualitativo en la historia de la humanidad, y luego el movimiento obrero, porque a veces dejamos por fuera en esta historia el movimiento obrero. Si bien no era la principal batalla de las mujeres obreras, el voto, ellas más luchaban por la igualdad en contra de la pobreza que excluía a miles y a miles de mujeres costarricenses, pero ellas nunca se opusieron al voto femenino, porque a veces uno escucha decir, ¿verdad?, que el Partido Comunista o las socialistas o las anarquistas, que eran los grupos de la época, se oponían, y eso no es así, ¿verdad? Entonces fueron liberales, feministas y movimiento obrero los que en aquella gran movimiento social, porque eso fue un gran movimiento social nacional, se alimentó el voto de las mujeres. Que el 20 de este mes, precisamente, cumplimos el primer centenario de cuando empezó la lucha en el Colegio Superior de Señoritas, que fue el 20 de junio, para en unos meses, ¿verdad?, el 23 de octubre, formarse ya oficialmente la Liga Feminista, donde asistió hasta el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas mujeres eran muy políticas, ¿verdad? Sí, eran muy políticas, claro, y eran muy inteligentes. Visionarias. Muy visionarias. Hay otra cosa del tema este, es cuando estás diciendo de que una bibliotecóloga no sabía la historia, o no conocía la Liga Feminista. Bueno, es que eso no se, de verdad, no se toca en los temas estudiantiles. No hay. De hecho, ¿quién conoce, y no tan a fondo? Y dichosamente estoy acá en medio de dos personas que conocen muy bien la historia. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque conocemos un poquito cuando entramos a la lucha de las mujeres, es decir, de los derechos de las mujeres y de feminismo, porque aún así, entrando a las a lo comunal, a lo político, mentira que lo político te nombran la Liga Feminista.
¿Quién conoce un poco de la historia de la Liga Feminista? Bueno, nosotras que estamos ahí, y como te digo, es algo sobre nadando, ¿verdad? Entendiendo y llegando a nuestros oídos y a nuestro sentir, ¿verdad? De la Liga Feminista, que yo en este momento yo tendré 5 o 6 años de conocer lo que era la Liga Feminista, lo que es la Liga Feminista, porque ahí está, porque aún se mantiene. Pero la juventud y dentro de, posiblemente llegamos hasta la Asamblea Legislativa y le tocamos el tema de esto a las legisladoras, y algunas no saben de qué le estamos hablando. Tenemos eso, y es precisamente esa pérdida de historia de las mujeres. La historia de las mujeres como tal, como lideresas, no ha sido visibilizada dentro de la política costarricense, y creo que estamos llamadas a hacer incidencia en eso precisamente, en llevar la historia a los centros educativos y que esto sea un tema que sea, que no sea algo que se va a tocar una fecha, simplemente una fecha, sino que sea materia que es obligatoria. Es historia de Costa Rica. Las mujeres somos, existimos y estamos. Sí, porque ahora tenemos que tomar y darle las gracias a todas esas mujeronas que nos tienen hoy en donde estamos, teniendo los derechos que tenemos y que aún el día de hoy están ahí luchando y dando ese, no un granito, sino yo diría que esa playa completa, esa arena, toda la arena de la playa, ¿verdad? Porque ellas nos incentivan a seguir adelante. Y yo creo que estamos llamadas de verdad a hacer latente este sueño que tuvieron ellas y que hoy estamos gozando una realidad y que va a seguir gozando las mujeres que vienen, que nos siguen. Así que como materia obligatoria, diría, cívica, debería entrar en la historia de la mujer. O la lucha o el conjunto de luchas que hizo un pueblo, ¿verdad? Así como se hizo con el movimiento obrero, ¿verdad? Que ya no solamente era gente letrada, ya especialista o con mucha visión, sino que la mujer del campo, ¿verdad? También tenían sus ideas, sus miedos, ¿verdad? Porque era como salir un poco de la cocina. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el primer voto femenino se da en la zona rural y no en la capital? Esa es una historia muy linda que la he podido leer en diferentes artículos de diarios y todo. Pero antes de referirme a ella, quería mencionar a una mujer muy importante. Ella seguramente no me recuerda, pero fue profesora mía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, doña María Eugenia Vargas Solega. Y ella fue profesora mía de Derecho Tutelar de Menores, como se llamaba entonces, antes de que hubiera el cambio sobre derecho, la Convención de Derechos del Niño. Doña María Eugenia fue la primera jueza de Costa Rica y acaba de cumplir 102 o 103 años el año pasado. Y comentaba ella en un homenaje que le hicieron, que salió publicado en varios lugares, lo oí por eso, que ella fue jueza antes de ser ciudadana, porque fue nombrada jueza mucho antes de que tuviera la mujer el derecho al voto. Y en el caso de mi mamá, a los 20, tuvo hijos de los 19 a los 22, y hasta que cumplió 21 fue mamá, ¿verdad?, antes de poder ser ciudadana también. Esas ironías de la vida, ¿verdad?, esas paradojas. En una ocasión leí una